Ajá. Ajá. La piedrecita está cantando con el tío Lalo. Ajá. ¿Cómo se llama esa canción, Mario? La piedrecita. ¿La piedrecita se llama? La piedrecita está cantando. Pucha, qué barbaridad, Marito. ¿Y es verdad que se divorció ya de Mario usted? Sí. ¿Cómo? Ya me divorcié ya. ¿Se divorció? Sí. ¿Y qué ha pasado, pues? Ya no quiere estar con mí. ¿Ya no quiere, María, estar con usted, Marito? No, ya no quiere ya. Yo no te voy a obligar. Ajá. ¿Cómo? Ya no quiere estar con yo. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hizo usted, pues? No, yo no le he hecho nada, de por gusto. ¿De por gusto, güey? Yo no quiero estar con él. Ya no. ¡Cántale la cancioncita! Ya. Entonces, Marito, ¿qué solución vamos a tener entonces? ¿Pero el trabajo no lo va a abandonar usted? No, el trabajo no, pero para venirte a Sonaguera hasta aquí a trabajar, ¿cómo voy no, a hacer? No, ¿ves cómo ir para Sonaguera? Vamos a ver ahí dónde lo arrimamos. Alguna casa, va. Vamos a coger un cuartito por mientras... María, ¿se le pasa lo del divorcio? Yo. ¿O ya es para siempre, María? Ya, para siempre. ¿Para siempre? Sí. Ah, bueno, entonces hay que buscarle un cuarto a Marito. Para siempre. Pero, ¿no están bromeando ustedes dos, va? Es cierto, ¿usted se quiere ir ya? ¿Ah? ¿Usted se quiere ir ya? ¿Yo? ¿Sí? Sí, no me voy porque como es empresario, no jalan de choto, pues. Pero, o sea que usted ya se vaya, ya no va a estar con María entonces. No, ya, no, esto, no es así. Ella ya no quiere estar conmigo y yo no puedo estar a la fuerza con ella. Se acabó el amor. Que sacara la ropa para afuera, me dijo. Cuando se acaba el amor, ¿se deja la canción usted? Sí, da no. Lo mismo ser igual. Es un hombre que canta lentamente. Una canción lenta, ¿eh? Pero, bueno, vamos a hacer algo. María dice que usted ya no va. Y usted dice que María ya no. Pero la chamba no la puede dejar botada. Pues sí, pues eso es lo que yo hallo perro, eso. Pero está de acuerdo, María, que usted se vaya, porque yo no quiero problemas después, que María diga que yo me lo llevé o que usted se fue. No es que haya perro eso yo, es que... No es que yo haya perro eso. Uh-huh. Lo hallo feo, la coja. Uh-huh. Dejar botado el trabajo. Oh, no, pero el trabajo no lo va a dejar. Lo que vamos a hacer, Marito... Que más tarde, cuando salgan de trabajar, hay que ver dónde lo ubicamos. ¿Verdad? Porque yo aprecio a usted y a María. Sí. Y bueno. ¿Me también? ¿Y usted por dónde va? Pues yo voy de ruta. ¿De ruta va María? Sí, va de camino. Ah, no, Marito, pero ¿y las cosas cómo vamos a hacer? Aquí las van a robar si le dejan botado esto. La voy a dejar a la bomba allí. ¿Sí? ¿Va a ir la bomba donde? Pero usted no se va, ¿verdad? Usted no tiene que irse, Marito. Porque tiene que trabajar aquí, Marito. Sí. ¿O se va a ir también usted? Yo no sé si ella me presta la casa para vivir, ¿no? ¿Le va a prestar la casa a Marito para vivir? Para dormir. ¿Para dormir, María? ¿Le va a prestar la casa a usted para dormir a Marito? Cuando ella venga, me busca un cuarto, tía. Y cuando ella venga, usted no, se va, pues. Me busca un cuarto para ir a dormir. Sí, para ir a dormir a otro lado usted. Para no duerman solas las cosas ahí. Sí, María, entonces vamos a hacer ese trato. Usted se va de ruta y que quede Marito cuidando. No, usted es la dueña de la casa, pues usted es la que decide. Pues sí. Pero que yo no vengo. ¿Ahorita no viene? Pues yo me quedo cuidando ahí. ¿A que quede Marito cuidando, pues? Pues yo no. ¿Acepta usted? Que usted venga, le igual que me busque un cuarto para apartarme. Sí. Vaya, pues, así vamos a quedar. Para que no quede solo, Así vamos a quedar. Vamos a quedar cuando...